Buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por su fiel sintonía al canal 98, el canal parlamentario del canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud, un programa donde conversamos sobre los diferentes padecimientos que afectan a la población nicaragüense, sobre todo enmarcado en la prevención. Hoy, precisamente, vamos a hablar de un tema que es el gol estándar en la prevención de todas las enfermedades, de la diarrea, de las infecciones, de las enfermedades respiratorias, de las enfermedades bacterianas, en fin. Es un tema que si usted, es un asunto, o mejor dicho, es una práctica que si usted la hace constantemente, le va a librar de muchas enfermedades. La importancia del lavado de las manos es el tema del día de hoy, y para ello hemos invitado al doctor Franklin Machado, quien es médico general del Centro de Salud Villa Libertad, ubicado en el distrito número 7 de Managua. Bienvenido, doctor. No, gracias. Mucho gusto, aquí. Un placer mucho tenerlo gusto. Nuevamente. Así es. Bueno, la importancia de la lavada de manos es que podemos llegar hasta prevenir 200 tipos de enfermedades solo por lavarnos las manos más de 30 segundos. Eso es muy importante porque también estamos hablando de un hábito, una cultura. O sea, lamentablemente antes de la de que pasara esto o que esté pasando esto del coronavirus, muchas personas obviaban esta práctica. Ahora ya se está haciendo una costumbre por la pandemia que vivimos en todos los países del mundo. La mayoría de las enfermedades son enfermedades prevenibles. Sencillamente, solo con el lavado de manos, como lo decía, podemos prevenir hasta 200 tipos de enfermedades. Una de estas es la del coronavirus. Lo que pasa es de que antes de esta pandemia que estaba, el hábito era muy poco en la población nicaragüense. Nos hemos comenzado a tener una cultura más de prevención, que esto nos ayuda con el lavado de manos y a prevenir otras muchas enfermedades. Si no tuviera esta bacteria, perdón, este virus afectando el mundo, doctor, ¿cuál sería lo ideal para prevenir las otras enfermedades, como ya decía yo, las infecciones, las enfermedades respiratorias, las diarreas? ¿Cuánto sería lo ideal que uno se tiene que lavar las manos? No precisamente lo medimos en minutos o en tiempo. Esto es las veces que seas necesario. En las consultas nosotros lo que decimos es ejemplo, un ejemplo sencillo. Llegamos a nuestra casa, nos lavamos las manos, pero normalmente vamos a cocinar, nos lavamos las manos antes. Ya llevamos dos, terminamos de cocinar nuevamente. Antes de servir la comida nuevamente. Y si después nos da ganas ir al baño, entonces puede ser un periodo corto de media hora, hasta 5 veces lavarnos las manos. Incluso hay gente que creen que el lavado de las manos es posteriormente al salir del baño, por ejemplo. No, y tiene que ser antes y después, porque cuando uno va al baño, tiene que ir con la mano limpia porque se va a tocar partes sensibles del cuerpo. Así es, que puede tener contacto directo con la mucosa y puede crear un proceso infeccioso local como una presión de piel. Es ahí donde se dan las diarreas, por ejemplo, las personas que van con las manos sucias van al baño. Los procesos diarreicos se producen al revés. Correcto, o mejor dicho, los parásitos. Es que mire, los lavados de manos, comencemos con la definición sencilla, es agua y jabón. Rutinariamente mínimo 30 segundos, hay diferentes tipos de técnicas que son necesarias para el lavado de manos. Entonces, ¿qué enfermedades esto previene? Tenemos enfermedades respiratorias, como enfermedades de la gripe común, influenza, las neumonías, bronquiolitis, bronquitis, hasta el coronavirus, que es un proceso respiratorio. Tenemos enfermedades gastrointestinales, y aquí van todos los procesos diarreicos, los procesos de cólera y los procesos hasta parasitarios. Hay otro tipo de enfermedades que se previenen con el lavado de manos, como son las infecciones de piel, o hay otra infección que se denomina mano, pie, boca, solo y sencillamente con el lavado de manos. Precisamente, al igual que nosotros nos lavamos los dientes, muchas personas ocupamos un tiempo, pero de lo mínimo para, por ejemplo, lavarnos los dientes. Creemos que los dientes se lavan en 10 segundos. Solo creemos que las manos también se lavan en 10 segundos. Algunas personas creen todavía, doctor, en sus pensamientos que solo con el agua. No, uno se lava las manos y no es así. Muchos de los virus y de la bacteria en forma de protección del microorganismo tenemos de que ellos tienen una capita de grasa, una capa bilipídica se llama, que el jabón destruye esta capa, pero necesita un tiempo mínimo para hacer efecto al destruir la capa en estos virus o bacterias en nuestras manos. Por eso lo recomendable siempre ha sido lo mínimo 30 segundos. 30 segundos. Mínimo. Y que debería ser como un paso a paso, o sea. Sí, es muy sencillo realmente. Si
podemos tener agüita y jabón principalmente, nos untamos un poquito de agua y jabón en las manos, frotamos levemente las manos, después entre los dedos lo frotamos, después lo quitamos en la parte posterior, lo que es el dedo gordo, lo que son los nudillos, el pulpejo de la mano o las uñas, terminamos finalmente con lo que es muñeca y lo podemos extender hasta codo. ¿Cuál es un error muy común que sucede a la hora de enjuagarnos las manos? Normalmente lo que hace la población es que se enjuaga la mano o que el chorro le caiga de esta forma. Y se le va a los codos. Exacto. ¿Cuál es la forma correcta de enjuagarse las manos? Al revés. Del codo para los dedos. ¿Por qué? Porque el agua va a ir barriendo o va a ir botando todo lo que es los virus y bacterias que tengamos en nuestras manos. En este caso, si usamos manga larga, por ejemplo, debemos recoger las mangas. Así es. Porque si no, los residuos se quedan aquí. Sí, en lo que es la parte de las mangas. Lo principal de esto es la buena forma de lavar las manos. Es muy sencilla, muy fácil de aplicar y hasta desde los niños podemos empezar a crear este hábito. De esos pasos que usted nos acaba de explicar, hay muchas personas que obvian, por ejemplo, los ganchitos de las manos, de los dedos de las manos. No le cobran mucha importancia, no hacen la conexión interdigital. Ajá, correcto. Tampoco en esto de la... De la uña. Lo que pasa es que a veces por la falta de percepción o una buena técnica es que se nos olvida estos lugares específicos donde pueden acumularse tierra, bacterias o virus que están presentes en esa área. Una forma muy sencilla de realizarlo. Mira, por ejemplo, ahí la licenciada se estaba limpiando la parte de la muñeca después de... Sí, es muy sencillo. Donde está el pulso, el lado del pulso. Sí, es muy sencillo realizarlo. Son fácilmente unas 10 técnicas, incluyendo lo que es el agua y jabón, para eliminar estas bacterias, que es sencillo de aplicar. Entonces, lo mejor es hacer un seguimiento y una rutina sin evitar estos lugares. En otros países lo que se ha implementado para ver cómo funciona realmente es llenarnos un poquito de colorante en las manos y vamos haciendo la técnica para ver qué zona dejamos teñida y qué no. Y así nos damos cuenta si estamos haciendo el correcto uso del lavado de manos. Antes de ir a dormir también es importante lavarse las manos. En todo momento. En todo momento. Lo que menos hacen las personas es lavarse las manos antes de dormir. Se lavan los dientes menos las manos. Lo que pasa es que antes de dormir nosotros decimos no hemos tocado nada, solo vamos a dormir, pero muy probablemente hay muchos mosquitos que pasan por nuestra cara y conscientemente lo queremos matar e inconscientemente o dormido nos tocamos la cara. Claro, nos rascamos. ¿Qué es lo que pasa? Que igual la mano va sucia. Entonces, y así se pueden transmitir cierto tipo de enfermedades. Igual al momento de despertarse. Así es decir, porque puede ser de que uno se levante o suene el despertador, lo primero que hace es tocar el despertador y no sabemos el despertador si pasó algún animal por ahí o cae la ventana polvo que puede provocar enfermedades o infecciones. ¿Qué procesos pueden contribuir también, aparte del lavado de las manos, doctor, a evitar las enfermedades? Por ejemplo, a ver, si yo me estoy lavando las manos, cierro la llave, hago el proceso debido, exacto, de los 30 segundos y todo el procedimiento de lavado de las manos, y luego, por ejemplo, salgo de la puerta, todo el mundo la toca. Posiblemente yo tenga la mano limpia, pero ahí hay bacterias. Hay muchas bacterias. Y entonces, ¿de qué? Por ejemplo, se preguntarán mucho, ¿de qué me sirve lavarme las manos constantemente si hay superficies donde fácilmente nosotros nos podemos adquirir o contaminar? Por ese mismo motivo es la frecuencia de las manos o en caso que no se pueda utilizar algún otro tipo de desinfectante en las manos. Muchos locales lo que están haciendo en las perillas o manecillas se están aplicando para desinfectar la zona, evitar eso. Hay muchas puertas que son abatibles, preferiblemente utilizar el antebrazo antes de las manos para tratar de abrir o cerrar la puerta. Ahora, doctor, hablemos del tipo de jabón. Hay jabones que, bueno, en el mercado, usted sabe, la oferta de la demanda, se ofrecen jabones antibacteriales, se ofrecen jabones de todos los olores, tamaño y de precios. ¿Cuál es el jabón indicado para precisamente dejar libre las manos de las bacterias? No hay un jabón específico. Lo que recomienda lo que es la OMS, la OPS y a nivel internacional es únicamente un jabón neutro.
puede ser que produzca espuma, nada más. Un jabón neutro que más que suficiente para eliminar la bacteria. ¿Qué es lo que pasa? De que los jabones antibacteriales, esto puede provocar un barrido de las células o un barrido de los microorganismos y puede crear una resistencia. Que en un futuro estos microorganismos pueden hacer más resistentes a los antibióticos. No. Un ejemplo, que cuando estemos tomando para un proceso respiratorio, antibiótico no sirve de nada si no estamos creando una resistencia. Yeah. Igual pasa con estos tipos de jabones antibacteriales, que realmente no son muy útiles en estos casos. Principalmente lo que se necesita es un jabón neutro que produzca mucha espuma. Neutro, sin olor y sin... Neutro, no, si se puede un neutro, hay muchas comerciales que son un colorcito como amarillito. Un ámbarcito, que es un color ámbar. Entonces ese es bueno, se puede utilizar para lavar las manos. Ahora, ¿cuál es la importancia también, o cómo ustedes contribuyen, doctor, desde las consultas que ustedes hacen a las personas que llegan a las unidades, a los puestos de salud, para llevar ese mensaje del constante lavado de las manos? Ustedes tienen todos los días contacto con la población. Así es. Se podría decir que la población toma en cuenta esos mensajes que ustedes dan, precisamente porque son los doctores. Hemos comenzado a realizar múltiples charlas en múltiples lugares. Por ejemplo, en el centro de salud donde estamos ubicados, tenemos lo que es el área de la consulta externa, impartimos lo que son charlas 3 veces al día, en el área de emergencia, en el área de respiratorio y en el área de febriles. Se imparten charlas. Dentro del consultorio, durante la consulta, se le explica al paciente la técnica del lavado de manos y cómo debe realizarse este lavado de manos. Y esto contribuye a una mejor prevención de la población. Otra técnica que se está utilizando en los hospitales, en los centros de salud, donde se brinda atención a la población, es comenzar a tener lavamanos cerca de la población, no menos de 10 metros. Entonces, donde ellos tengan el acceso para lavar las manos frecuentemente. Ok. Doctor, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir hablando más sobre la importancia del lavado de las manos. Pareciera un tema que se habla en 20 minutos, 15 minutos, pero es un tema muy complejo porque muchas personas aún no pueden comprender la importancia y el debido proceso para lavarnos las manos. Usted no le cambie de canal, que ya regresamos. La protección del medio ambiente es por el bien de todos. Contribuyamos a la conservación de nuestra flora y fauna. Evitemos la contaminación ambiental. Cuidemos nuestros bosques y respetemos la veda de animales en extinción. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Para alejar las enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus, evitemos compartir vasos, platos y otros artículos de uso personal. Prevenir es la mejor medicina. Una travesía a la multiculturalidad de Nicaragua. Vive la tradición que mejor guarda el folclor caribeño. Territorio de gran belleza paisajística y naturaleza virgen. Cayos, lagunas, islas, gastronomía a base de coco, aguas turquesas, gente amable y singulares atardeceres. Llegar y disfrutar nuestro Caribe, un sueño hecho realidad. Nicaragua toda dulce, con amor para vos. Thank you.
con el propósito de ampliar la capacidad de respuesta a las inquietudes de la población sobre el COVID-19, ha creado el Centro Nacional de Información COVID-19 a través de la línea 132 gratuita. Las manos previene múltiples enfermedades como la transmitida por el coronavirus. Las enfermedades respiratorias se propagan de persona a persona y al entrar en contacto con objetos contaminados. Lavemos nuestras manos frecuentemente con agua y jabón. Frotemos correctamente nuestras manos por al menos 20 segundos. Enjuaguemos y sequemos con una toalla limpia o desechable. Si presenta fiebre, tos o dificultad para respirar, busque atención de inmediato y no se automedique. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Ministerio de Salud. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir y Salud a través de la frecuencia del canal 98. Gracias a todos los amigos que nos ven en la red social de Facebook. Aparecemos ahí como Canal Parlamentario Nicaragua, también a quienes nos ven en YouTube. En esta plataforma digital aparecemos como Asamblea TV. El día de hoy estamos hablando sobre la importancia del lavado de las manos. Tenemos como invitado al doctor Franklin Machado, quien es médico general del Centro de Salud Vía Libertad, ubicado en el distrito número 7 de Managua. Doctor, en la primera parte del programa estábamos hablando del jabón, ¿va? ¿Qué tipo de jabón es el adecuado para lavarse las manos? Usted me respondía que un jabón neutro, ¿eh?, color amarillento. Sí, no hay ningún problema. Sin no neutro. Tenga muchos olores. Hay personas, sí, sin embargo, que utilizan, por ejemplo, el detergente, o el comúnmente le conocemos como Ace, pues, el detergente y hasta cloro. ¿Qué tal recomendable es usar estos químicos? Porque pues llevan químicos. Así es. No es muy recomendable lo que utilizar el detergente o cloro. Es más, hay muchos tipos de cloro, no sabemos el porcentaje o cómo está la dilución que estamos aplicando en nuestras manos. Lo que pasa es que con aplicar estos químicos, porque son químicos, en nuestras manos con mucha frecuencia puede causar lesiones, irritaciones o hasta algún tipo de quemadura provocada por ya sea algún ácido o algún tipo de base que traen estos productos, que finalmente lo que nos va a hacer, en vez de ayudarnos a desinfectar nuestras manos, es a crear una lesión o una dermatitis de contacto al utilizarlo. Precisamente también hay personas que son alérgicas o tienen estas debilidades en la piel. Incluso el contacto lavado de las manos le puede irritar. En este caso, ¿qué harían este tipo de personas que tienen este problema? Es muy poco común, disculpe, pero sí hay. Sí, se llama dermatitis de contacto. Sí, es una dermatitis de contacto que llegó a algún tipo de ácido o algún producto que nos irrita meramente la piel y crea una dermatitis y después una hiperqueratosis. Lo recomendable de esto, si sabemos cuál es el producto que nos está ocasionando la dermatitis, es separarlo completamente y utilizar algún jabón que son muy hidratantes y evita lo que son las lesiones. Otra recomendación es utilizar algunas toallitas que son húmedas, que también son para desinfectar ciertas zonas. De una u otra forma buscar la solución para que nuestras manos siempre estén limpias. Ahora, es importante, hablemos de los complementos. Miramos antes, durante el corte, un anuncio de la promoción del lavado de las manos. Precisamente decía el anuncio, o la viñeta, o el spot publicitario, de usar toalla de uso personal. Sí, es decir, cada persona tiene que tener una toalla. Es decir, la toalla no puede estar ahí en el baño para toda la familia.
Sí. Cada persona tiene que tener su toalla para limpiar. Sí, es preferiblemente utilizar una toalla cada persona. Y lo principal es un lado cada mano. Es decir, ejemplo, el lado de arriba la mano izquierda y el lado de abajo la mano derecha, para no tener la misma a ambos lados, y así más bien estamos creando la contaminación cruzada, que le llamamos. Bien. Otra cosa, lo que hacen los hombres, andar su pañuelo personal, o las mujeres andan siempre con toallitas húmedas que son desechables. Entonces, lo mejor es evitar el contacto con otras personas mediante estos tipos que se utilizan, ya sea toalla o pañuelo o cualquier otro tipo de material. Y la toalla no es que va a pasar hasta una semana ahí en el baño o una semana de uso. Sí. Hay personas que se les olvida lavarla. No, preferiblemente es retirarla diario, lavarla diario y volver a poner otra toalla. Por lo menos es lo más higiénico posible que se eso. Y la importancia que le dé el sol también, doctor. No es que la vamos a lavar y la vamos a tender ahí dentro del cuarto para que se seque. Tiene que darles los rayos del sol. ¿Cuál es la importancia de que los rayos del sol entren, por ejemplo, en superficie? Por ejemplo, hay en muchos hogares que no entra mucho el sol o los rayos del sol, y esta ropa puede crear lo que son hongos dentro de los poritos de la ropa, y estos hongos nos los estamos pasando a nuestras manos. Entonces, la ventilación adecuada y los rayos del sol eliminan cierto tipo de bacterias, también de virus o ciertos tipos de microorganismos que se eliminan mediante la radiación solar. Y esto, por así decirlo, esos tipos de toallas son más limpias que las que son mediante mientras la oscuridad. Ahora, importante esta pregunta, doctor. Hay personas que con esto del COVID-19 se han preocupado por comprar alcohol gel, incluso echarse alcohol. ¿Esto no debe suplantar el proceso de lavado de las manos? Para nada. Hay personas que solo usan el alcohol gel. Sí, el alcohol gel solo está indicado para aquellas veces que no podamos o no tengamos acceso al lavado de manos. Exacto. O en casos de emergencias. Y hay que ver qué tipo de alcohol es. No todo el alcohol funciona para desinfectar las manos. Si es menor del 70%, no estamos utilizándolo para nada. Y es, como lo digo y lo repito y lo reitero, esto es únicamente para aquellos casos donde no podamos lavarnos las manos y sea una emergencia. Claro, como por ejemplo, para cuando vamos en el bus. Exacto, al bajarnos en el bus, tocamos el agarradero donde todo el mundo va. Sí. Tocando, luego podemos usarla. Así hay, ese es un caso de emergencia, pues, que podemos al bajarnos al bus, desinfectarnos las manos, pero llegar al local o al destino que vamos, tratar de buscar un lavamanos y agüita y jabón. Sí. Nuevamente. El lavado de manos no lo reemplaza nada, esa es la verdad. Hay otras cosas que nos pueden ayudar para la desinfección de las manos, pero no es lo más recomendable. Como todo problema nos deja una enseñanza, doctor. Con esto que estamos viviendo actualmente en el mundo, ¿qué mensaje le podemos dar a nuestros niños? Pues es una generación que va creciendo, y si ellos aprenden a crear esa cultura de lavarse las manos, no solo por una pandemia, sino como un hábito que conscientemente nos va a librar de más de 200 enfermedades, esto sería muy bueno. Crear ese hábito, esa cultura de los niños. Los niños son como la esponja, van adquiriendo rápidamente estos hábitos y lo van fomentando de generación en generación. ¿Cuál es la importancia? Que aunque pareciera tonto, con el lavado de manos, al prevenir muchos tipos de enfermedades, el niño crece más saludable. Sano. Al crecer más sano, es una persona que se desarrolla completamente su potencial y puede ser un beneficio para toda la población. Desde el punto de vista nutricional, es decir, al evitar un proceso diarreico, se está ganando nutricionalmente. Claro. Es decir, entonces, esa es la importancia del lavado de manos desde pequeño y crear ese hábito. Imagínese un niño que constantemente tiene problemas de parasitosis. Sí. Puede ser ocasionado porque el niño juega con tierra y posteriormente come y no se lava las manos. Entonces, los parásitos, valga la redundancia, adquieren lo que son los nutrientes que iban a ser destinados para el niño. O vive constantemente padeciendo de enfermedades respiratorias, imagínense. Sí. Le impiden el desarrollo también. Cuando hay proceso respiratorio frecuente o muy agudo, hay poca oxigenación hacia el cuerpo, y el cuerpo se adapta a esta baja oxigenación y lo que hace es un desarrollo menor a lo esperado, que puede ocasionar, pues,
hasta un desenlace fatal en caso que se puede prevenir con el lavado de manos. Un niño sano entonces es aquel que se va a lavar constantemente las manos. Es un hábito que se tiene que aprender desde la casa. Okay. Somos los principales responsables de eso. Le agradecemos entonces al doctor Franklin Machado por su valioso tiempo y habernos dado estos conocimientos muy importantes, muy interesantes sobre el lavado de las manos. Le esperamos en otra oportunidad para hablar de otro tema muy importante para la salud de nuestros amigos televidentes. Gracias. No, gracias a usted. Gracias también a usted, amigos televidentes, por su fiel sintonía. Le esperamos el día de mañana a esta misma hora, 3:00 p.m, 3:30, para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.